Sí, la verdad que en un trabajo conjunto que felicitamos a las fuerzas federales, a la Policía Federal, a la Policía de la provincia, a la Fiscalía, al Departamento Judicial de General Rodríguez Moreno, que ha hecho un trabajo impecable en este barrio que en varias ocasiones los vecinos nos han manifestado la situación y por supuesto muchas veces lo que les explicamos a los vecinos es que para poder avanzar siempre tiene que haber una tarea investigativa, que esa tarea investigativa se llevó con muchísima prolijidad y que permitió que se desbarataran al menos dos bandas que vendían y comercializaban drogas en este lugar y por supuesto con todo el perjuicio que generaban para este barrio, no solamente lo que generaban en este lugar particular donde hoy estamos tirando estas casillas que eran los espacios donde se comercializaba, sino también lo que generaban en el ingreso hacia el barrio, porque hoy yo justo se lo comentaba a las autoridades que cuando la gente venía a comprar, robaban absolutamente todo lo que le quedaba al paso para poder llegar hasta aquí y tener algún recurso para poder comprar. Así que la verdad que hay que felicitar eso. Nosotros estamos dispuestos a trabajar contra la droga, trabajar fuertemente. Poner absolutamente todos los recursos del Estado municipal, pero no se puede solo. Hay que entender de una vez por todas que todos estos trabajos se tienen que hacer de manera conjunta. Todos tenemos algo para poner y recursos para poner en función de eliminar este flagelo, de combatirlo, como decimos siempre. Así que bueno, estamos muy contentos de que hoy se pueda hacer esto y seguramente podamos hacer muchos avances más en nuestra ciudad para cuidar a los vecinos de General Rodríguez. ¿Preocupa el crimen organizado que se está implicando en distintos departamentos de la Por sociedad? supuesto que preocupa. Los otros días estuvimos participando en una charla en la ciudad de Mercedes, donde pudimos exponer varios de los intendentes las problemáticas que estamos teniendo en nuestras ciudades. General Rodríguez es una ciudad que ha crecido en el último tiempo, es la que más ha crecido en la provincia de Buenos Aires. Eso tiene que ver con un proceso con urbanización muy fuerte que se ha dado y cuando se dan esos procesos, entre todas las cosas buenas, que son muchas, también aparecen las cuestiones malas o las cuestiones que realmente nosotros no deseamos que pasen en nuestras ciudades. Pero para eso estamos acá, para eso estamos entre todos, con la firme convicción de que vamos a dar siempre pasos adelante y mostrando que cuando se trabaja en conjunto, cuando se articulan las políticas nacionales, las políticas provinciales y las políticas municipales, se puede terminar definitivamente con estas cosas. Martín, estamos en una barriada muy humilde. Digo, las bandas narcos utilizan este tipo de fachadas, sembrando el miedo, el terror en el vecindario, en aquel que va a trabajar cotidianamente y que poco puede hacer ante esta situación. Sí, este es uno de los tres niveles donde se enquista el narcotráfico. Nosotros peleamos esta batalla en frontera, lo hacemos también en las rutas que utilizan, pero después están también los barrios, ¿no? Que es donde el narcotráfico genera más violencia. Por eso yo quiero reconocer en este caso el trabajo conjunto de Nación, la provincia, con la cual trabajamos muchísimo. Tenemos más de 3.500 procedimientos en lo que va el año con la provincia de Buenos Aires, con las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia, y obviamente también, en este caso, el apoyo absoluto de las autoridades municipales y del fiscal que se movió rapidísimo. A ver, uno puede decir, hay diferencias ideológicas entre el gobierno provincial, la nacional, municipal, pero digo, el objetivo sigue siendo uno solo. No, acá absolutamente. En la lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia, no hay ideología. La realidad es una, o uno está a favor o está en contra. Y acá estamos tres personas que están en contra. ¿Qué evaluación hacen del conurbano bonaerense? ¿Es similar a lo que está pasando en Rosario? ¿Todavía no está tan enquistado el crimen organizado? Bueno, Rosario es muy particular porque a la problemática local se le agrega el hecho de que Rosario funciona a modo de centro de redistribución, ¿no? Por ya sea por estar a la vera de la hidrovía y por la conexión de las rutas, especialmente la 34 y la 9, entonces, que lleva directo al noroeste donde viene el tráfico de cocaína. La realidad conurbana es distinta, hay lugares que son un poco más violentos que otros. La verdad es que se está haciendo un trabajo muy fuerte con un descenso del 10% de los homicidios en lo que va del año y con un secuestro récord de cocaína con más de 7.500 kilos de cocaína secuestrada en lo que va del año, lo cual nos ubica en este periodo de iniciado del año, en el año de más incautación de la historia argentina. Bueno, justamente el intendente mencionaba que el pasado día jueves en Mercedes se llevó adelante un simposio con respecto al tema del crimen organizado. ¿Hay recursos para enfrentarlo?
porque digo, tanto tecnológico como lo que tiene que ver con las herramientas específicas que utilizan toda esta fuerza federal que está aquí. Bueno, los recursos para esto nunca son suficientes, ¿no? Uno es como que le van corriendo el arco, ¿no? Como se dice en vulgarmente. Pero la realidad es que en esto lo que más gravita, lo que más importa es la voluntad de hacerlo, ¿no? Y por eso este caso de esta destrucción de búnker que estamos viendo es un ejemplo cabal de que muchas veces puede no haber recursos, pero si está la voluntad, los resultados llegan. Intendente, ¿qué van a hacer con estos predios que quedan ahora desalojados de las casillas? Como lo hemos hecho en otros casos, la idea es cederlos a espacios comunitarios y que bueno, que en este lugar se pueda, la comunidad los pueda aprovechar de otra manera, por supuesto. Así que vamos a acompañar eso. Ya hemos tenido otra experiencia donde en un lugar también donde había venta, comercialización de drogas, hoy hay un polo productivo y bueno, y ahí seguiremos pensando cómo hacer para que estos lugares se recuperen para nuestra sociedad, para el bien de nuestra sociedad. Doctor Freidier, no puedo dejar de preguntarle, con respecto a este operativo, nació como una denuncia anónima, digo, que me parece que es importante también para destacarlo, para que el vecino se anime. Sí, resaltar eso, de que a partir de los llamados que se receptan al 911 o de las de denuncia ciudadana, se puede dar una rápida respuesta, ¿sí? Agradeciendo la colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación, la colaboración obviamente del intendente que está acá presente por la colaboración que nos da, porque la contención es fundamental para poder nosotros llegar al lugar, llegar a que la gente tenga el acceso a la justicia, ¿sí? Que es fundamental para poder no solamente ahondar en la investigación, sino tener los buenos resultados, ¿no? Como en este caso. En este caso, dos detenidos, ¿y cuántas drogas secuestraron? Se secuestraron cerca de 3.200 dosis de cocaína, alrededor de medio kilo de marihuana, y tenemos dos detenidos hoy para resolver la situación procesal.